Hola, Willy, ¿cómo están? Bienvenidísimos a este feliz jueves. Feliz jueves para cada uno de ustedes que estén en el chatcito, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo despertaron? ¿Cómo vinieron? ¿Qué desayunaron? ¿Qué se teje? ¿Qué se cuenta para hoy día jueves? Hoy día hay de todo, ¿eh? Hoy día va a ser una jornada extra large, XL. Vamos a jugarlo de costumbre, vamos a estar probando cositas nuevas, por ahí le vamos a dar un ojito al evento del Mewtwo. ¿Y, pariente? ¡Feliz jueves, pariente! XL. Tenemos evento de Mewtwo. Descargamos el Overwatch. Descargamos el Roller Champions. Vamos a jugar Fortnite y Rocket League. Así que tenemos para rato. Vamos a intentar ir haciendo de todo un poco, para ir pasándola bien, ¿eh? También recuerdo que si durante el stream llegamos a nuestra meta de After, volvemos en la tardecita. Prendemos también más tardecita. ¿Ah? Así que ahí la dejo. Ahí la dejo. Hola, ¿cómo está Valente Alcoba? ¿Cómo está Valente Coco Olseo? ¿Cómo está Juanito? ¿Cómo está Caricat? Bienvenidos, chiquillos. ¿Eh? Pásenle, pásenle acá al fondo de galletitas. ¿Habrá FIFA? No tengo el FIFA, Valente Coque. No tengo el FIFA. Tenemos el eFootball. Es que no he comprado el pase. Eso me pasa. Y descubrí con la tristeza de mi corazón, así como me duele aquí adentro en el alma, que el eFootball es pay-per-win. Cuando uno juega gratis, tenéis defensa automática en nivel estrella. Si jugáis el pase valioso, tenéis defensa super estrella. Y si compráis el pase valioso más el pase premium, tienes defensa legendaria. Legendaria, así como la llegada del pariente José Cortés, que pasó volando por el stream, que yo lo vi por ahí, ¿eh? De momento tenemos un parientito que pasa volando por el stream, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí, listo, ahí, listo, ahí va volando el pariente por el stream. Hoy día es el primero que pasa volando por acá, ¿eh? Y mi golf mi delante, oye, que andamos apurados, ya me quiere echar ya, ¿eh? ¿Cómo es la cosa al este? Si recién llegamos, pues pariente, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Pero sí, el pariente al coma. Le ganó el Wolframitolandia. Así que el primer Wolframitolandia del día de hoy va a ser para el pariente Alcoma, ¿eh? El pariente Alcoma estaba ahí. ¡Cache pariente! ¡Va pasando el pariente Alcoma! Ahí también lo sumamos, ¿eh? Nuestro segundo parientito que está pasando volando por el stream, ¿eh? ¿Qué hubo, pariente? De por la pariente, acá hace más frío en Santiago. Mira. Lo que pasa es que uno, cuando uno vive en el sur, uno se aguasa, ¿cachai? Entonces cuando un día como hoy, que hay 6 grados, y uno se bañó temprano, para uno está caluroso, ¿cachai? Claro. Se aparenta, uno se emparentonece. Claro, le sale lo pariente que lleva. Si el frío es mental, pariente, ¿eh? Si el frío es mental, oiga, ¿eh? Se aparenta, claro. Oye, vamos con el tiro del pariente al coma, que está ahí. Él es de temperatura alta. Me dijeron califa, pariente, ¿cómo es, oiga? ¿Eh? Ah, es verdad. Ahí me agarró un poquito, ¿eh? El frío psicológico dicen por ahí, claro. Que eso de que se congelen las plantas afuera, no, si es psicológico, hermano, ¿eh? El siguiente ruletón es para el pariente Alcoma, que está intentando salir de ahí, de la zona media, ¿eh? Yo también ando con poner a chores ese pariente Alcoma, ¿sí o no, pariente? Cuando uno es prendido de adentro, uno lo pasa calor. Lleva el pariente Alcoma que saca un más dos. Uno y dos, y el pariente Alcoma queda con el punto del pariente Sifo, que está en una casilla de evento. Pariente Alcoma debe usar el comando evento en el chatcito. Comando evento en el chatcito. Pariente Alcoma. Debe elegir un jugador para que avance un espacio. Hoy día usted se gana el corazón de alguien. Hoy día usted se gana el amor de alguien, el agradecimiento. ¿Para qué hacer el mal si podemos hacer el bien? ¿Sí o no? Hoy día no le tocó venganza, le tocó bendecir. Bendecir. ¿A quién bendecimos, pariente Alcoma?
al Matilop. El Matilop avanza un espacio y queda junto al pariente Dixfer. ¿Ah? Ahí está, mira. Lo he visto. Qué bonito ahí. ¿Ah? Al que menos se mueve. Listo, hermano, listo, listo. Hoy les recuerdo que estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify. ¿Dónde más estamos? Estamos en todos lados posibles. ¿Ah? En Spotify tenemos nuestro podcast, Terapia en Pareja. Terapia en Pareja Podcast, un podcast hecho con mucho cariño junto a Carica. ¿Ah? Y yo mientras me voy a tomar un matecito acá, mientras les doy los buenos días. Hoy desayunaron, ¿qué desayunaron de rico? Yo hoy día no desperté con hambre, la verdad, pero desperté con sed. Le estoy tomando una pastillita que me da mucha sed, viejo. ¿Ah? Hoy día, dentro de las novedades que hay, está el evento de Mewtwo. Se vienen lentejitas, qué rico. Qué rica las lentejas, ¿sí o no, pariente? Creo que comerse un plato de lenteja, oiga. Qué cosa tan maravillosa comerse un plato de lenteja, hermano. Yo me tomo un cafecito con pan y salchichón cerveza. Desayuno campeón, ¿eh? Lentejas con chuleta de cerdito. Rico, po, rico. Nosotros lunes y martes comemos lentejas, claro. Lunes y martes comemos lentejas porque aquí somos viejas y aquí comemos lentejas. ¿Eh? Maravilloso. Esto es maravilloso, fantástico. ¿Eh? Calmación. Oye, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Revisando el coso del este del Pokerolcito. Vamos a comenzar revisando el coso del este del Pokerolcito. Cuando esto me obedezca. Ah, tal vez me falta algo, calmado. ¿A ustedes les pasa que tienen activado su opción de desarrollador? ¿Las tienen activadas? Es locochón lo que uno puede hacer con las opciones de desarrollador. Hoy día mi almuerzo va a ser sorpresa. Hoy hay almuerzo sorpresa. A mí me gustan las sorpresas. ¿A ustedes les gustan las sorpresas? ¿O son de esas personas que cuando van a hacer un regalo dicen, te tengo un regalo? Y no se aguantan y lo cuentan. Ya, yo no soy de esas personas. Si yo les digo, les tengo una sorpresa, yo me espero un año, hermano. Un año. Pero la sorpresa tiene que ser sorpresa, bro. ¿Sí o no? ¿Cuál le hace la sorpresa si la voy a contar? Me cuesta aguantar, dice Caricat. Es verdad. Me acuerdo que los regalos de Navidad de repente, los regalos de cumpleaños, ¿sí? ¿Te cuento lo que te compré? No, no. ¿Lo quería abrir antes? No, no. Yo sí, me dice, no, esperemos. No voy a contar nada. A ver. ¿Se hizo la magia? Se hizo la magia. Se hizo la magia, gente. Se logró, ¿eh? Se logró. ¿Podemos cambiar la categoría por fin? Ah, listo. Ahí. Calentamos las manitos. Hacemos amorcito, ¿eh? ¿Ustedes le hacen al majar del Pokélol? Es maravilloso, fantástico. Se pasa pura raya con este juego. Puro pasar rayas, pariente. Yo no sé por qué me gusta en las mañanas jugar cosas que me dan rabia. Juego Rocket para que me pasen. Juego de fútbol para que me ganen. Juego Fortnite para que me maten. ¿Sí o no? Más raya que en el fútbol, claro. Por último, en el fútbol pierde uno, ¿cachai? Acá de repente tú jugáis bien y perdís por tu compañero, ¿cachai?
En el Pokerol todos quieren ser MVP, hermano. Como pasa mucho en el Rocket League. ¿Has cachado que en el Rocket League, cuando el jugador comienza a renunciar, a perseguir ser el MVP, y juega para el equipo gana? ¿Has cachado eso, no? Es loquísimo, es loquísimo. De ahí lo voy a esperar en el Discord, ¿eh? No estoy en el Discord hace rato, hermano. Ya. Ahí está el evento de Mewtwo, hermano. A ver. Eventos. Desafío con la que externa de Mewtwo. Ah, claro, este otro. Esta otra fichita. Tengo dos daditos. A ver. Tenemos el dadito. Un 1. No, hermano. Otra vez. 3. Otra vez. Gastemos monedas nomás. Gastemos monedas. Un 6, pues ahí sí. En el 1 compramos dado, pero aquí sí. Ya. Ruta 2, por hermano. Ruta 2. Ruta 2. Visiones de la casilla. Marcar 15 tantos o que en un combate me aparezca potencialmente un Mewtwo. Un Mewtwo y. Ya, va a estar locochón eso, ¿eh? ¿Qué pasa que esa gente? No sé para qué juegan en equipo si quieren jugar destacar solo, sí. Comparte su sentimiento parental, coma. Comparte el sentimiento de que yo digo, ¿para qué quieren jugar en equipo, hermano? Si quieren destacar solo, tal cual parente. Ahí pasa mucho, ¿eh? De repente ustedes mismos tienen que haber visto que a veces llegan chiquillos y dicen, oiga, tío, ¿puedo jugar? Vengo a jugar. Puedo jugar, quiero jugar. Se meten a jugar y se van solos. Los matan y se desconectan. Ah, me tengo que ir. Y digo, hermano, ¿para qué? ¿Para qué hacen ese desgaste? Ese desgaste, así como ocupando un turno o intentando meterse a la partida. Después entran, los matan y se pican así. No, yo voy ya, hermano. Así, ni un brillo por hermano. Hola, vengo a acrobronarme. Con el juego. Mira, yo lo entendí Parental Coma. Vengo a cabronarme con el videojuego. Eso quiso decir el Parental Coma. Eso quiso decir el Parental Coma. A cabronarme. No aclare que oscure eso. Yo lo entiendo, pariente. La dislexia. Yo lo entiendo, pariente. No es necesario que. No es necesario. No es necesario. No se Bueno, el día de preocupe. hoy les voy a presentar al Al Pana Pana Rabbit. Rabbit. Hola, Pana Rabbit. Muy Perfecto fresco se le te ve, ves. ¿eh? Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. Ojalá y arriba Bienvenido, en el chat. Pana Ahí. Rabbit. Bienvenido a Pana Rabbit. Ahí bailó. Aunque vea, los vea al último. Hola, ¿cómo está la Evita? Bienvenida, Evita. ¿Cómo está, Evita? ¿Cómo está la Evita? ¿Desayuno la Evita? Hola, Pana Rabbit. Hola, Pana Rabbit. ¿Cómo está, amorcito? Bienvenida. Bien. ¿Cómo se encuentra usted? Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper Súper bien. bien. Súper bien. Estamos de panita. Estoy enchulando acá el overlay. Bien, y ¿Cómo está? ustedes. Estamos bien. Estamos bien. Súper bien. Súper bien. Con ganas de manquear hoy día. ¿Eh? ¿Qué pasó, eh? Empezar el evento del Mewtwo Kaizen. Está el evento del Mewtwo, claro. Tenemos el evento del Mewtwo Cabezón. Sí, vos. Hay que hacerlo. ¿Sí o no? ¿Hoy alguien más quiere jugar? Hola, ¿cómo está, pariente Kevon? Bienvenido, parentito Kevon. Let it happen. Ya estamos. Ya, es maravilloso. Esto es maravilloso, fantástico. Vamos a dejar eso ahí. Listo. Ya. Vagancito. Tengo que hacer el evento del Mewtwo. ¿Se puede hacer o no? Lo tengo para estas cositas, hermano, mira. Adquirir, tengo cero. Hay que jugar nomás. Ayer no jugué tanto.
Hoy día vamos a jugar harto. ¿Qué misión te dio? Matar 15. Mira, tengo que matar 15. Ay, no, no, mentira. No, no tengo que matar 15. Esa era la de usted. Yo tengo Sí. que marcar 15 tantos. Ah, ya. Marcar 15 Pero de a tantos. poquito, vos. Sí, vos, sí, vos. Sí, vos. Hola, joven aún. ¿Cómo estáis, Tanuki? Bienvenido. ¿Cómo estáis, Tanuki? Buenos días. ¿Cómo se encuentra, parentito? Let it happens. Ya, vamos a jugar. Vamos. Oh, armar Vamos. el equipito ahí. Aceptar. La antesala no existe. Ah, yo la invito, yo la invito. Calma. Sí. ¿Me perdonas? No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí la invitamos. Listo. Feliz jueves, pariente José. ¿Qué hace comparativo? Me da frío verlo. Pero es que hoy día me levanté califa. Me levanté califa hoy día. Me bañé con agua helada en el patio. Aguanta, pero me manguería en el patio, pariente. Ese frío mental, oiga. ¿Eh? No, mentira. Se demoró una hora bañándose porque el agua le caía y se evaporaba. Claro. ¿Qué día me levanté temprano? Me bañé. Y como que me dio calor, antes estaba así como haciendo cosas para allá y para acá. Me dio calorcito y dije, ya, me sirve, me quedo así. Además que, mira, de repente pasa que yo, que aquí en el estudio es chiquitito, ustedes no lo ven, pero aquí es chiquitito. Entonces con las luces, tengo la luz verde, la luz de frente, el atoyotomi que tengo acá, el PC, las pantallas, sumado a mi encierro, el calor que hace aquí adentro. Igual agarra temperatura. Entonces cuando estoy muy abrigado, igual transpiro harto. Entonces de repente salgo de acá con la polera mojada, ¿cachai? Entonces hoy día ando más fresquito, más fresquito. Pero hoy día no está tan helado. Anoche hicimos fueguito. Cuando hoy día yo me levanté, la casa estaba calentita, ¿cachai? Se encerró el calor. Así que adentro de la casa está, pero maravilloso. Maravilloso. Hoy vamos a jugar normalita. ¿Ya? Normalitas. Normalitas, normalitas. Vámonos. ¿Quieren apostar? ¿Quieren apostar o no? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Ganamos o no ganamos? Si se llama, no se llama. Vámonos. Ya, van a apostar. Van a poder apostar si el equipo gana o no gana. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito. Usted apuesta nomás, con toda confianza. Si el Team Sangre, bueno, no es el equipo completo, ¿eh? Ojo, vamos solo con Karekat y vamos a jugar con tres random. Salvo que alguno de ustedes por ahí se anime a entrar al partido y dicen, ah, yo también voy, tío, yo también tengo que hacer las misiones del Mewtwo, también lo quiero tener gratis, ¿eh? No, no quiero andar comprándolo como los pollos. Usted viene para acá y hace el evento con nosotros. Ahí está, con el matecito. Está Oye, rico. después podéis tirar el dado de nuevo, pues. Sí, tengo dos daditos. No puedo jugar, me anda mal el internet. Aguante, Vita. A veces pasa eso. Tienen que llamar y quejarse. Tiene que ¿Aló? enojarse nomás. Escríbales por Twitter. Sí. Escríbales por Twitter ahí. Me Por Twitter responden dicen al rico de toque. mierda. Te responden al toque por Twitter. Luego así que los pelen por Twitter así. Por X, perdón, por X. ¿Qué es un Twitter? Twitter es un lugar para reclamar, Tanoki. Está hecho para reclamar. Su única función en la vida es reclamar. Cuando sale algo malo, cuando se corte la luz, cuando se corta el agua, cuando se cae el internet. Para eso sirve, para pelear y reclamar. Para eso sirve. Y para leer los tweets de Elon Musk, de Don Juan Musk. ¿Eh? Ya, vamos a jugar. Vamos de Chile, ¿eh? No sé de qué habla el tío. No sé qué es Twitter. Solo conozco X. Ya, vamos, equipo. Yo confío. Los tweets de Elon Musk, claro. Empecé a agarrar cornetes con el Max Zuckerberg. Max Zuckerberg.
Ya. Si Elon Musk compra YouTube, ¿sería XTube? Ejo. ¿Cachai? Imagina las posibilidades. ¿Sí o no? YouTube naranjo en el YouTube rojo. YouTube naranja con el YouTube rojo. Tal cual. ¡Wow! ¿Con quién voy a ¿Blanqueo? ir? ¿De qué poner? Voy con Mamos Wayne. Con Mamos Wayne. Allá. Ahí puedo poner hartos puntitos. Ah, no Ah, se voy pararon. abajo, voy abajo. Listo. Listo. ¿Te cachái? La casa está pasada a muchos olores. Sí, qué origen. A café con limón. Loquísimo. Ya, ahora sí. El coma 22 dice, cacho si traduce el nombre de ese Pokémon suena raro. ¿Cuál? El mamut vino. El mamón de vino. Vamos. Mamut vino. Este es el origen del Team Al Sangre, coma por hermano. 22 dice, vino mamo. Vino mamo. Está raro eso, aparente, ¿eh? ¿Por qué lo invirtió? Me pregunto yo, ¿ah? ¿Eh? ¿De quién es el Team Sangre, por hermano? Del Mamos Wen. Ibitetea dice, mamosuaino. Mamos vino, claro. Porque, por ejemplo, si yo. Lo que pasó con el Mamos Wen. Cuando estamos hablando. Y yo decía, pero si el Mamos Wen tiene trompa, los cabros. No, si no tiene trompa, hermano. Y lo venimos a ver, y claro, no tenía Al coma trompa. 22 Ya dice, cachamos que es porque Team se me le Sangre. ocurrió así. Y se me le ocurrió otra idea. Mejor pariente al coma. Perdón, cabros, tenía que marcar, ¿eh? No es nada personal. Váyase nomás, mi amor. Arranque, arranque. Tío. Al coma Entero de rápido. 22 dice, y se me le ocurrió otra idea. Y se me le ocurrió otra idea, claro. Está el jungla acá abajo, ¿eh? Sí, porque parece que la Fennekin está FK. Metémosla. Al coma 22 dice, si apoyamos al pariente. Murió. Se arrancó justo y se congeló. No, Anda a no. poner tus dos puntitos. No, es que me van a matar. Hagamos la viejita mejor. Ahí. Aseguremos el chancho. Aprovechemos nuestra ventajita. Al coma 22 Le dice, chanché. esa es la idea que me le ocurrió. Esa es la idea que me le ocurrió, ese pendiente al coma. Me le ocurrió otra idea, pariente. ¿Ah? ¿Y si llamaba una? Ocupo en el fondo más chiquillo, ¿eh? Porque aquí en el Pokerol, ahí sí que no puedo leer el chat, hermano. Van a disculpar a los que. No, no crean que es personal si no lo leo al tiro, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué rabia! No, si no, no deja, no deja. A ver, unos guates por pollo. Ya, vámonos, 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 vámonos. Ah, pero Gabriel es Vamos, qué bonito, Gabriel es bonito. bonito, sí. Buena, ya tengo el colmillo de hielo. Ahora lo puedo agarrar a Al este weón. coma 22 dice, ¿Se nos viene a peguéle con pegar? la silla. Si viene para Ya. acá, lo vamos a agarrar. Vamos a robarle su monito de abajo. Ahí lo hizo. La viene, viene. Ya. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos un monito. Vamos a hablarlo para acá. Ahí. Bajo el jungla, bajo el jungla. Y trae 30. Listo. Ibitetea dice, parangaricutirimícuaro. Oye, el jungla en vez de ir a pelear vino a hacer el farmeo nomás, pues. ¿Sabes que son pencas los junglas, weón? Por la Anda a chita. buscar la monedita. No, si va a botar este, weón. Pone puerta.
No me enojo porque por último botamos la base y tenemos una ventaja. Y ahora vamos muy abajo. Vamos nomás. Por último, está jugando para el equipo. Y eso es bueno. ¿Cierto? De hecho, estamos casi igual que el jungla del nivel Usted, yo tengo el nivel 7, ¿no? 8. Apaña el coso, ¿sí o no? Mira, este, sacar una kill. Vamos a abrir un punto. Anda a buscar la otra. Váyase nomás, váyase nomás. Yo puedo salir arrancando. Lo mató, mire. Al coma 22 Vamos. dice, ácido ribonucleico. ¿Ácido qué? Ácido ribonucleico. El loco sabe de química, ¿sí o no? Eso es ARN. ¿Cómo? Eso es ARN. Ah, como la sigla. Ah, mira. De la célula. Y Ah. de los virus. ¿Vamos arriba? ¿O no? Vemos aquí 6. Traemos de. Hermanito. Aseguremos Al de. coma 22 dice, el ácido ribonucleico, ARN, es un ácido presente en Ya, todas las váyase nomás, váyase células nomás, váyase vivas que nomás. tiene similitudes Váyase, estructurales con el ADN. Sin embargo, a diferencia del ADN, es más frecuente que el ARN esté váyase. formado por una única cadena. Ah, Ibi TTA dice, es entiendo. verdad. Es verdad, claro. O bien, entré acá, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué se quiere ir? ¿Tú, bueno? Ya. Anuki ¿Vamos arriba? dice, Sí. yo Al de abajo, juego a la ya. pelota. Ya. Yo juego la pelota, yo juego la pelota. Ah, porque arriba los tienen para el loli, por Al eso se coma vienen los weones. 22 dice, síganme para más consejos de biología, jajajaja. Arriba son tremendos mancos, pues, viejo. Amorcito. Buena. Bueno, me muero. Ven, por hermano. Ven para pegarte. Voy para arriba ya. Ya. ¿Viste? Ah. Pero acá estamos de panita, ¿cachai? Acá lo logramos. Yo juego la pelota, yo juego la pelota. ¿Cómo se llama ese? Yo juego la pelota. ¿El mío está arriba? El miedo está enojado. Está enojado, mi claro. Me mató. Al coma 22 dice, se llama el chico Terry. El ¡Buena, chico Terry, por malo. valiente! Chico Terry. ¿Sí o no? No, mató abajo, me mataron. ¿Cómo está pariente cilantro? Bienvenido, pariente cilantro. Ay, me mataron, hermano. Se intentó gente, ¿eh? Voy a intentar ir arriba, ¿ya? A meter aunque sea de poquitos puntitos, a ver si se avanza en mi misión. Yo voy contigo. Vamos. Y son normales, así que no Sí, son importa. normales, vámonos. Oye, mamut, ya, pues, ayúdame, pues, weón. El mamut está abajo ahí mirando cómo me matan. Como la wea, quiere la Vaya tú, kill. mamá. ¿Cachai? Oh, el weón desgraciado quiere la pura kill. Tú eres el mamut. No. Como la wea, amigo. Yo te ¿Cacharon o cuido. no? En vez de jugar para el equipo. Al coma 22 dice, ya po mamut Ah, me ayuda mataron. al pariente po. No, pues si yo soy el mamut, pues no. Lo voy a disculpar para que me maten más. No, me mataron, viejo. ¿Cacha la vida? Le ganó el golfo a Mitolandia. Con razón iban perdiendo arriba, por hermano. Ni un brillo el Venusaur. Al coma Menos mal que te 22 fuiste dice, conmigo. ah, ayuden al mamut entos feos. El pariente viene llegando. Oye, yo era el Venusaur. Ibitetea dice, ¿Cachai? mamut habla a Claro. mamut, mamut no entender. Claro, Lo po. robé. Hay que hablar en mamuset.
Hay que botar cabro arriba, weón, por la chucha, weón. Danukin dice, aguante los bacteriófagos, el T4 es hermoso. Alcoma 22 dice, simio no mata simio, jajaj. Oye, no. Son como las weas estos locos, hermano. ¿Para qué se meten a jugar si no quieren jugar, weón? ¿Sí o no? No quieren jugar. ¿Para qué se meten a el jugar si no quieren ninja jugar? Le está pegando al medio. Vamos, vamos. Estoy esperando a ver si lo puedo robar. Buena, mi amorcito. Me falta calle, YouTube. Ah, no, mentira. En la buena sea. Con cariño. Alcoma 22 dice, lo que hablamos hace un rato son locos que quieren figurar solos. Claro. O ganar XP sin hacer nada. Falta calle, pues, hermano. ¿Eh? Mátenme entre todos, por hermano. Mátenme entre todos, por hermano. Y que me maten, por loco. Vengan todos con la cara destapada. Hermano, ¿por qué quieren irse por la chucha? Como abajo aquí, cuidado, ¿eh? Alcoma 22 dice, se cuelegan de los C, del pariente y la tía. Estamos carreando, hermano, los locos se quieren ir, weón. Como el forro, mira. Retirados, cabros, por la chucha. No, si está peleando el... Ya volvió. Ah, ya. Abajo está el Mewtwo. Voy con el Charizard. Voy para abajo. Ah, listo, fuimos todos para abajo. ¿Cuánto hay abajo? Voy a llegar uno por arriba, nos va a marcar, weón. Bueno. Yo no, voy por. Ya. No, los caros ya ganaron acá arriba. Ibi TTA dice, barrito. Según tres fuentes, ¿cómo se denomina el sonido que emite el mamut? El sonido que produce un elefante se conoce con el nombre de barrito, por eso se sostiene. Oh, que los elefantes barritan. Barritan. Brígido. Vigio, ¿eh? De poder unir se puede parentar, pero me gustaría más que primero saludara, que salude, se presente. Recuerde que los modales hacen al hombre, ¿eh? Aquí en mi chat me gusta pura gente educadita pariente, ¿eh? Así que le damos la oportunidad de... Alcoma 22 dice, de corregir que buen su error, datos, ¿eh? De la de saludar, @ibi/bajata, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo, claro, vos pariente, ¿eh? ¡Cacha! ¡Carreamos, hermano! ¡Carreamos de panita, mira! Vamos a revisar. Tanukin dice, ¿qué ruido hace una jirafa? ¡Oh! Girafea. ¿Cómo hacen las jirafas? ¡Jirafea, claro! Ya, vamos a revisar, ¿eh? Nuestro jugador MVP fue el Teo Wolframio, que también marcó 180 puntos. Alcoma el más letal dice, fue el pariente... Don Wolframio Careers. El pariente Alex, que no sé quién era, pero ahí fue el que más mató. El que más ayudó fue el de papel, que ayudó en 9. El tipo de fruto ayudó en 8. Vimos parejito, ¿eh? Y carreamos. Oye, ¿querían por irse estos buenos, hermano? Por la chita. ¿Sí o no? ¿Querían por irse, hermano? ¿Cómo es posible este suceso? Vamos a checar aquí un poquito, ¿eh? Sí, mala mía, perdón. Buenos días, gente del chat. Soy nuevo, espero llevarme bien con todos. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor un que gato? Se le asigna a las cosas y se ¿qué es un representa gato? A través de una secuencia de símbolos, números o letras. ¿Qué es un gato? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto ahorita avanzaste? Vamos a revisar, ¿eh? Oye, ¿cuánto? ¿De dónde nos visitó el pariente cilantro? ¿Cómo nos encontró? ¿Y qué diferencia de un perejil? Claro. ¿Por qué perejil? O sea, ¿por qué no perejil? Bienvenido, ¿ah? Cilantro. Mira, el que ha metido daño fue el de papel, metió 76 lugares de daño. La que sufre soy yo. Ibi TTA dice, un gato es un animal mamífero y carnívoro capaz de cambiar la vida de una familia entera desde el minuto uno en el que está en casa. Es un peludo que se muestra respetuoso en la medida en la que su humano le respeta. Datazo, es un dato, ¿viste? Aguanta los gatitos. Todo interesante, ¿eh? A ver, tiene que marcar 15 veces. Vamos a revisar los datos del evento, ¿eh? Alcoma 22 dice, y un perro.
Y un perro. ¿Qué está pasando acá? No, no hagamos mal uso del bot, chiquillo, ¿eh? Sí, bo. De chill, sí, bo. Por la chita. Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Estamos rápidos. Usarán sombrero y zapatitos. Le dejé un Zelda en el Insta. Pucha, que tengo el celo acá, vos, pariente. ¿Un Zelda de qué? Pero usted es VIP, pariente Tanoki. Usted es VIP. Puede poner los Zelda en el chat. Tírese los Zelda en el chat nomás. Calma, voy a revisar cuánto avancé. ¿Cuánto avancé? También os podría haber salido un Mewtwo, un coso celeste, ¿sí o no? Ya, no está hecha la misión todavía. Marqué 8. 8 de 15. Me faltan 7. La mitad. La mitad. La mitad. No es malo. No es malo. El primer cap de Poketo Monster. Ibitetea dice, canje el Wolframitolandia una vez y ya no me deja canjearlo. ¿La dura? Una vez no me lo canjeaste. Qué loco. Lo vamos a moderar nosotros entonces. Debe haber un bug con la aplicación. Debe haber un bug con la aplicación. Porque ayer le pasó al Skull. Actualiza vida. Actualiza. Oye, la vida es un canje de Wolf of Mitolandia, ¿eh? La vida estaba en el bosque perdido. ¿O no? Sí, pues la Evita estaba aquí, mira. La Evita estaba acá, a punto de llegar a Ronaldinho. Evita, el siguiente ruletón es para usted. Oye, ¿de qué parte del mundo nos ve el pariente cilantro? Me imagino que de Chile. Me imagino que de Chile. ¿De qué parte de Chile? Y la Evita saca un más uno. La Evita saca un más uno, Evita. Usted lo ha logrado. Ha llegado a la jaula de Ronaldinho. Se escucha raro eso, ¿eh? Donde está secuestrado. Donde está secuestrado Ronaldinho. Debe usar el comando llave en el chatcito, Vita. Comando llave en el chatcito. Evo confío, Vita. Evo confío. Evo confío. La Evita logra liberar al Ronaldinho, hermano. ¿Quién debería estar esperándonos ahora en el Salón de la Fama? ¿Ah? ¿Dónde está la Evita? ¿Dónde está la Evita? La Evita viejo se teletransporta a nuestro Salón de la Fama, donde ya nos debe estar esperando nuestro amigo Ronaldinho. ¿Dónde está Ronaldinho? Ahí acaba de llegar Ronaldinho Gaucho viejo, que se une a este Salón de la Fama y también vuelve la Evita. Que la Evita va a estar acá, ¿eh? Ahí va a estar la Evita junto a Ronaldinho. Oye, y la Evita también, tenemos que subir una estrellita, pues viejo. La Evita ya ha logrado farmear durante el mes de agosto. Durante el mes de agosto. Su cuarta estrellita. ¿Cuántas estrellas tenés, Evita? ¿Cuántas estrellitas tenés? ¿Ah? La Evita ya tiene cuatro estrellitas, hermano. No me di cuenta, soy de Colombia. Ah, de Colombia, el pariente cilantro. Buena. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está, pariente Nicochi? Bienvenido. ¿Qué eran dos de Ronaldinho? Pues este es el grande Ronaldinho, hermano. Sí, Ronaldinho es el más grande, ¿eh? Cagados. Y no se raja con las chelas. Viene para la casa y se toma todas las chelas. Hermano, Muchas menos, weón. yo una vez soñé con Ronaldinho. Me las conté mis sueños con Ronaldinho, ¿no? Yo soñé. Siempre tengo sueños extraños, pero este fue uno de los más raros, hermano. Yo soñé que estaba con Ronaldinho en el sillón de la casa, jugando PES. Jugando PES así, estamos tomando chela. Chela en lata, así. Estamos jugando PES y yo le hacía un gol así, decía gol así, el loco se reía así, estábamos chela. Y de repente como que la caricata aparece así, como asoma como el gatito así, como el gatito que asoma así, y me hace así, ¿cachai? Y yo ya pues así como que y me dice, oye, este gol se está tomando todas las chelas. Y yo le digo, pero soy Ronaldinho.
Y ahí desperté. Qué buen sueño, hermano. Qué buen sueño. Jugando ves con Ronaldinho, Estoy muy de acuerdo con mi yo de tu sueño. ¿eh? ¿Sí? El buen Balsas no mató a la chela, no trajo ninguna. ¿Verdad? Cagado Ronaldinho, no se trajo con la cerveza. Oye, estaba haciendo las misiones del Mitú, ¿eh? Iba a entrar el parentito nuevo, ¿cierto? Ni trajo chela, no puede ser. Claro, ¿qué está pasando acá, hermano? ¿Qué está sucediendo? ¿De qué juega el pariente cilantro? No puede ser posible. ¿Cómo es posible este suceso, hermano? Ahora, ¿qué hago con Wolfabitolandia? Y me quedo ahí. Puede volver a tirar Evita y vuelve a comenzar. No jugó Ronaldinho, podría ser yo, dice el Tanuki. Me acordé del video de los niños que están jugando FIFA en el Play y el otro le molesta con Anthony. Claro. Ah, Anthony, sí. Es verdad, pariente. Es verdad. Sí, la vida puede volver a Límite TTA entrar. dice, pero pierdo las estrellas o pierdo algo si empiezo de No, nuevo. no, pues vuelva a entrar al bosque perdido, pues si usted está en el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama, usted puede, si nuevamente tiene un número para avanzar, vuelva al bosque perdido. Si rescata a Cristiano Ronaldo, tendría otra estrellita. No sé si me expliqué bien. Ya si rescata a Cristiano Ronaldo. Después aparecen estrellitas aleatorias en el mapa del bosque perdido. Siempre el bosque perdido. Lo bueno es que el bosque perdido es donde llegan los más brígidos. Y de momento la vida junto con Betty Cartones es de los que más lejos han llegado, ¿eh? Que se sepa, gente. Si rescata CR7, rompe el juego. Claro, nunca habíamos llegado tan lejos. ¿Sí o no? Oye, ¿de qué juega Cilantro? Bueno, nosotros vamos justo con Caricat. Usted se adapta ahí al resto del tablero con el resto del equipo. Servito. Sorbito. Ya vamos, pues vamos a jugar. Qué rápido. Está como para ranquear, feliz jueves, pariente Sifo. Feliz jueves. Vamos con el mamo su buena hermana. Con este se me hace más fácil atacar porque. ¿Dónde está Caricat? Al Arriba. nieto. ¿Quién está arriba? Ponele arriba nomás. Sí, eso es tanque, hermano. Listo. Se cambió, se cambió. Se cambió. Sí, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Cómo está, pariente Sifo? Buenos días. Veo que las partidas duran 15 minutos. No, ¿cómo 15 minutos? Tú dices por los menús. Mentira, viste, control el tiro. No, mira, de repente en Ranked se demora, es verdad. Sobre todo cuando hay como rangos muy diferentes. Ahora, ¿sabéis qué? Yo creo que jugando informales, el matchmaking es más malo. Porque a nosotros nos pasaba que antes, cuando jugábamos informales, nos salían equipos de Chile, por mano. Gente que estaba compitiendo en torneitos y cosas así. Y nosotros no le hacemos son manjares, por hermano. Nosotros somos mancos, por viejo. No se llama, por sí, ¿sí o no? Normales están todos. Matchmaking siempre. Pero Si yo lo pienso como desarrollador. Si mi matchmaking es malo, me va a ahuyentar a los nuevos jugadores, ¿cachai?
Tú, mira, mi tú. ¿Lo robó usted? ¿O lo hizo él? Lo hizo él. No. Ya, vámonos, vámonos. Sálvate tú. No, sí, me arranco, vamos. No, ahora sí me mata. No, pega fuerte ese Mewtwo, hermano. A veces pasa, sí es cierto, pariente. Ya voy, ya van ya, ¿eh? Estoy chiquito, pero espérenme que yo crezca. O dejo la que ese Mewtwo sea ahí, pues ahí hacemos la misión al toque. ¿Verdad que Buena. ya lo tendrá? No se puede comprar. No. No, no lo hice yo. A la burger. Es el de arribita. Teniendo colmillo hielo, estamos pero de pañita, ¿eh? ¿Sí o no? Uf. Bien. ¿Qué eligió un chanchito? ¿El chanchito tierra, po? Oh, me mataron. Me pega fuerte. Ese hombre me atrapa. Me atrapa y me pega fuerte. No me deja moverme. El chanchito tierra. Claro. Hay tres arriba. Ojalá que aprovechen abajo los cabros, po. Uf, ya. Ahí lo sacamos de la base. ¿Para dónde va ahí? ¿Ah? Ven por mano. Oh, se me arrancó, weón. Ahora que estoy brígido, ven por mano, ven, vamos a abrirte el brígido. Bien, 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 ya. Yo me voy, chao. El loco no anda nada solo, ¿qué Andan pasaba? solo, por mano, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién me mató? El Inteleon. El Intelion. El Inteleon. Me la hizo, hermano. Corre, chanchito tierra. Ay. Pega fuerte de lejos, weón. Vea fuerte. ¿Sí o no? ¿Cuánto hay acá? Escaleta. Todo me fue a meter ahí porque me mataron. Tengo que marcar 7 veces por mano. Esa es mi misión. Pero el jungla no Hoy. sube, weón. Que suba el cilantro. Está el objetivo por la chucha, weón. Por eso uno rabia, ¿cachai, no? Ellos hace rato tenían tres hermanos y nuestro jungla ni se asoma por mano. ¿Viste? Oye, el jungla culeo no hace nada, hermano. Ejo. ¿Viste? Mira, subió el pariente. Buena. Bien. ¿Pusiste tus puntitos? Arriba hay puntitos. Sí, somos de nivel, somos de nivel. Esto ya es personal, ¿ah? Ahí me invito, ¿eh? Mira. Oh. Oh, se fue el Mewtwo. Arrancó. Me voy. Oh, no, me mató. Sálvate tú. Sí, tranqui. Oh, hay cuatro. Los puedo sacar de la base, ¿eh? Oh, me deletearon. Me deletearon. Oye, el jungla no tiene un brillo, hermano. Tiene un brillo, hermano. No va a pelear, Puro que weón. farmea. Puro que farmea, weón. No le ¿Vamos a cae. botar abajo? Para que ponga el puntito. Ya, vamos a botar abajo.
Puro que anda farmeando ese weón. Ya, weón, farmea solo. Ya, todos, a la carga. Quiero ganar el intelio. Uf. Uno Vamos. muerto. Vamos, vamos. Se muere, se muere. Vamos. El Wolfie primero. Bueno. Volvemos, volvemos. ¿Quién te conoce, jungla? ¿Ah? ¿Sí o no? Voy arriba, voy arriba. A ver si Voy. podemos hacer algo, ¿eh? Ah, le están pegando ya. Están pegando. No, ya lo hicieron ya. Matémoslo. Pajarraco. Como llueve. ¿Puso a llover? Ay, me mató. Ya, ya. Se logró, gente. Uf. Y ahora hay que farmear la última, ahí estamos, jugando ya poquito para la última. Uf. Uf, uf, qué calor. Buenas, buenas, esta gran Family Friendly. Sí, igual, Walls, Walls sí. A la burger. Ay, ay, ay. Oh, está ese monito, ¿qué quiere hacer? Preparemos el Zapdos Estaban nomás. los dos. ¿Ah? Estaba el Inteleon con la Clefa. El interno pega de lejos nomás si ese bueno, ¿eh? Sí, anda Anda escondidito. escondidito. Igual es blandito en el interno. Tiene que ver si marcar una vez más. 3, 2, ¿Cuántas 1. veces habrán marcado? Pocas, pocas veces. A lo mucho 3, esta vez es mi tercera vez. No. Eso le molestó. Oh. ¿Qué bloquear no? Interior del mal. Si tenéis puntitos, por último anda a marcar Sí, abajo. voy a. Voy arriba. Ya. Nosotros hacemos tiempo. Oh, me va a bloquear el. Este bichito chico, el. ¿Cómo se El llama pichito. el? El bichito. Bueno. Igual marqué. Y boté, ya. Sirve. Tenía que marcar nomás, así que se hizo. Se intentó. ¿Qué hace el? ¿Cuánto queda? Un minuto. Van a matar. Vuelvo en 30 segundos, gente. Uf. Ok, estaré con el mate hoy día. Bolsita nueva, bolsita nueva. Marcaron mucho, ¿no? Más o menos. No sé cómo vamos. Puede ser Ni que idea. Ni idea cómo vamos. todo puede ser. Todo puede ser. Ven por malo tiempo. Ay, se entera un viejo. Vamos a ver la chucha por weón. A ver, te vas a salvar el tiempo, hermano. Andaba puro lauchando ese loco, hermano. Buen pesado. Se escondía cada rato. Ay, sí. A ver cómo nos fue. Perdimos. ¡Ah, ganamos! ¿Cómo? No, No, derrota. perdimos, perdimos.
perdimos. Igual lo intentamos, igual lo intentamos. Nuestro MVP fue el tío Wolframio, que también anotó 153 puntitos al goleador. El más letal fue Caricat, que mató 6. El que más ayudó fue Cilantro y Caricat, que tuvieron 7 asistencias. Me parece maravilloso. No, así jugamos bien, viejo, jugamos bien. Yo creo que el cacho que tuvimos fue el jungla, hermano. El jungla, mira, el jungla, sin exagerar, hermano. José 563, no hiciste nada, hermano. Ni siquiera una medalla por participar, weón. ¿Por qué no participó? El loco no participó. No participó, viejo. Dijo, voy a meterme a la jungla, a farmear monitos y a subir de nivel, pero no hacer absolutamente nada en toda la partida. ¿Para qué se meten a jugar si van a jugar, hermano? ¿Sí o no? Pon la chucha. Ni un brillo, hermano. Ni un brillo. Ya. Se me pasó. Lo superé. ¿Cómo estará mi misión? A ver. ¿Cómo andará mi misión? Oh, mira algo. Cilantro. Ah, me agregó. Ya. Ahora somos amigos. Nos podemos mandar monedas aparentes. Ay, qué rabia. A ver. Desafío, weón, tú. Misiones, me falta anotar 3 veces más. ¡Ay, qué rabia! ¿Sí o no? Ya, pero mira, avanzamos la misión. Ahora quiero platinar al Mamus Wen, ¿cachai? El problema fue el jungla, no importa cuándo era esto. ¡Claro! No, sí, mira, a veces el jungla es bueno y las líneas son malas. También pasa, también es cierto. Siento que es súper difícil agarrar un equipo donde todos jueguen para el equipo. Esa es la realidad, ¿cachai? Buena, maestro, ¿cómo está pariente Toribio? Sea usted bienvenido. Pásele calzón de caída. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha portado? IBTTA dice, apuesten, ¿Hay predicción? Oye, gracias a Vita. Oye, la Vita está una máquina para la apuesta. On fire, gracias a Vita. Te queremos mucho, Vita. A mí se me hubiera olvidado todo el rato. Mira, y la Vita todo el rato está haciendo predicciones. Esto es maravilloso, es fantástico. ¿Eh? Recuerden que pueden apostar sus Wolframitos a que ganamos o que perdemos. Yo me había desentendido completamente la apuesta, ¿viste? Pero ahí estaba la Vita. Ahí. Oye, se estamos apostando, pues, tío. ¿Eh? Oye, el cilantro le puso igual. Cilantro le pone, sí, hermano. Alguien se ganó 15k por votar que no, jajaja. La dura, brígido. Por no tener fe. Voto que fue el Juan Espárrago. Siempre Juanito. Yo creo que voy a ir con ese logro. De repente. ¿Cuántas te faltaron? 3. Pero quiero ir con el logro para... Ya. Para que ganemos. Usted ya sabe, mi apuesta hizo una cosa, pero mi corazón otra. Apuesta que perdemos. Está bien. Como diría Caricat, es para que los cabros ganen puntitos. Es para que tengan puntitos. Claro. Tal cual. Ya, vamos equipo. Evo, confío. Oh, ¿quién le ganó el... Mira la Evita. Mira el zipi del Nicochi. El citecito, el cicafé. Qué bonito. El cicafé. Qué bonito. Nosotros estamos en la campaña de que vuelvan los zipis, los golfamitos, ¿sí o no? Que vuelvan los golfamitos. Tu, 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 tu.
¿Lo hizo usted? Bueno, ya. Se hago el trabajo, somos ricos, ¿eh? No, lo hizo él, me lo ganó. No, sí. Al de arriba, al de arriba, al de arriba, al de arriba. Oh, nos matamos, ¿eh? Mira, 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 mira. Buena. Buena. Ya, el de arriba, el de arriba, el de arriba. ¿Quién nos cuándo falta? Ah, viene ahora la abejita. Ya. Ya esta la necesitamos, sí o sí. Bueno, ya. Bueno, ya. Murió. Ahora la marcamos. El de arriba quedó a la mitad también. Yo entretengo el jungla y me muero. No. ¿Qué te crees, jungla? Eran mis puntitos. ¿Cuándo has visto a un jungla le gana un tanque? Pero voy yo. Puro pollo. Sáquese de aquí. Vaya a farmear. Vaya a farmer. Uy. Yo creo que ya la hice. Me imagino, no sé, estoy inventando. Me va a faltar uno. Salieron abejitas. Va el tortuga, mira, le va a marcar acá. Hagan nomás, hagan nomás. Si usted sube de nivel, nos da ventaja. Pero fuerte. Vea, Ya tengo fuerte. ulti. Buena. Ven ahí. Sh, listo. Está 5 la base, ¿eh? Está en la peste, monito. Ya, marque nomás. Marque nomás. Listo, toma. Puro pollo. Vienen, vienen. Vamos a pelear la base mejor. Ah, no, van al Rotom. A tirar tu carry. Buena. ¿Qué pasa con la cabra? No andará sola, ¿eh? Hay otro. Buena, bueno, los cabros. Uno de los cabros. Vamos a botar abajo. El de arriba, hagamos el monito. Listo. Vamos equipo, Evo con frío. Evo con frío. Ahí está el... Bueno. ¿Qué está pasando acá? Bueno, bien equipo, bien equipo. Vamos arriba, volvamos arriba. Oh, ya, aquí en el Avenger, aquí en el Avenger. Encontré con el jungla. Se muere, se muere. Bueno, bien, 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 bien. Bien, prende cilantro, ¿eh? ¿Cilantro quiere ser Team Sangre? ¿Quieres ser Team Sangre? ¿Tiene equipo pariente, no? Nosotros tenemos un equipito. No sé qué andamos haciendo aquí, pero está divertido. Sí, deberíamos irnos. Hacer el de arribita. Quitémosle su monito también para él. Molestar. Eso estamos haciendo acá, molestando, ¿cachai? Para que ellos no puedan subir de nivel.
5 arriba. Ivy Tetea dice: 5 segundos. Si me hablan y no respondo, o dos cosas, fui al baño o se me fue el internet. Ok, ya, vaya nomás, Vita, vaya nomás. Hoy día el clima está locochón, ¿cierto? Para ir al baño. Bueno, bien aquí, Ivo. ¿Qué está pasando? Le dio su huevito. Ven aquí, Ivo. Me da los cabros, viejo, ¿eh? Me da los cabros, hermano. Está Tremendo. abajo. Nah, yo defiendo. La verdad porque se lo vas a llegar, no, ¿eh? No se lo ocupen. Buena. Bien, 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 bien. Vamos. Qué agradable, ¿eh? Suena que va cuando el equipo juega para el equipo, literalmente cada uno juega para el equipo. Sí, es verdad. Adelante se ven a su hermano que me dio rabia cuando yo que me estaban matando, hermano. Y solamente salió para quitarme la kill. Me dio tanta rabia, dije, oh, los weones, hermano, así como. Nada con el equipo. Ya tenemos que defender el SAP 2, cabrón, ¿eh? Voy para arriba. Yo creo que si Sí. vamos varios, lo... Lo hacemos, lo hacemos. Alcanzamos a seguir. Ivy Tetea dice: ¿Dos Wolframitolandias por persona, tío? No Sí, alcanzamos bo. a hacerlo. Sí, bo. Ya hizo más de uno. Lo sabía para que usted pudiera hacerlo, bo. Es que no, está bugueado el límite, no sé por qué no resulta. Bueno, lo vamos a moderar nosotros. ¿Les parece? Ay, me ulti Oh, necesitamos ayuda aquí, viejo. ¿Dónde está nuestro equipo? el Blastoise. ¿Van a matar a mí también? No, me mataron. Ya, pero ahí llegaron. Ivy Tetea dice: llevo dos, pero me deja canjear otra vez si es que termina el Ay, tiempo. ay, 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 Sí, pues sí, buena. se le puse. Le saqué el límite para que puedan canjear, ¿no? Por último, inventemos una regla de que si lo canjea el que ya Ivy canjeó los Tetea dos, se lo queda dice, nomás. pero sería mejor dos por cada persona. Hagamos eso, mira, dos por cada persona y el resto bloqueo. Listo. Ya, yo voy a cuidar, ¿eh? Yo voy a cuidar nomás. Voy arrancando a la bestia. Se murió. A la burger. Se ganó, gente, se ganó. Se jugó bien y se ganó. Vamos, vamos cilantro, vamos a molestar. ¿Están haciendo ahí los cabrones? ¿Cuánto hay ahí? 1, 2, 3, 4. Está bien. Me están puro molestando ahí. 10 segundos, bueno. ¿Y arriba qué está pasando ahí? Mira el jungla arrancando de pana. Hola. Bien equipo. Bien equipo. Bien equipo. Buena, cacha, ¿eh? Mira. Mira qué hermoso. Ese es mi equipo, ¿ah? ¿Sí o no, Nicochi? La que cilantro, la que caricat. Y a los caros igual lo hicieron súper bien, hermano.
Nuestro MVP fue Caricat. Nuestro goleador también fue Caricat con 220 puntitos. Nuestro jugador más letal fue Cilantro, que mató a 17. Mención para Caricat, que también mató a 15, ¿eh? El que más ayudó fue Cilantro, que tuvo 10 asistencias. Bien, ¿eh? Bien, jugamos súper bien. Mira, en todo caso, después la Rana con 9 y el Jungla, Wolfram y Caricat con 8. El equipo jugó para el equipo, fue pero maravilloso. Nunca antes visto. Números. El que más metió daño fue Cilantro, que metió 122.000 de daño. La que sufre soy yo, fue Wolframio, que recibió 46.000 de daño. El más curado fue Wolframio, que tuvo 15.000 puntos de curación. Maravilloso. Bien, bien equipo, bien equipo. Se jugó bien, se ganó. ¿Sí o no? Fuimos de panita. Vamos a revisar las misiones. El amigo usa el Dodrio, ¿eh? Y ha salido MVP con el Dodrio. Ah, ya lo fueron a investigar, ¿eh? El FBI acá Sí. del canal. Ya vamos a tirar el dadito. El dadito, a ver. Otra vez. Un 6. Ejo, ejo, ejo. Buena. ¿Cuánto me dieron? 10 puntos. IBTTA dice, la Caricat no se le escapa ni una. No se da ni una, es verdad. Pucha, aquí en el inicio no tengo misión, pero eso significa que cuando tenga dado puedo Bueno, tirarnos. Claro. qué bueno. Y para comprar dado, a ver. Esto es ser inicio, ¿no? No, no es ser inicio. ¿O sí? Sí, se reinició todo. Y venden dado, ¿no? ¿Cuál es Ah, todo? no, en posesión. Sí. Sí, ya no hay nada nuevo para comprar en la tiendita esa. Oye, hay nueva predicción, ¿eh? Hay nueva predicción. Pueden apostar si ganamos o si perdemos. Vamos a jugar la última época del olcito. Ya vamos. Vamos a jugar la runa celeste ahora, ¿eh? Un poquito más serio. Ay, no. IBTTA dice, siempre se me olvida colocar el feliz jueves los jueves. Feliz jueves, pues, ¿eh? ¿Dónde están nuestros modales? Siempre feliz jueves. Feliz jueves, pariente. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué bonito es jugar. El más bonito es jugar y ganar. Y cuando toca un equipo que juega para el equipo, es maravilloso. Hay cachazos esas partidas cuando todos quieren ser MVP, toda la buena así, haciendo nada, cayéndose a pedazos. Y spameando, gracias, 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 gracias. Horrible. Está buena la partida. Hoy día hay directo curita por si acaso, ¿eh? O no está. Se pasa que lo puse. Les voy a poner un tema. Un tema para que. Para que nos acompañe durante esta partida. Vamos. Vamos. Es low cost. Vamos a low cost nomás. Apaña harto el repartir experiencia para los junglas, ¿eh? ¿Sí o no? Cache pariente, va pasando Evita volando por el stream, ¿eh? Y hoy día ya son tres parientitos los que han decidido volar por los cielos de este lindo stream, ¿eh? Es para Evita, mira. Escucha una, mira esto, la Evita. Vamos a jugar. Vamos, Guivo, yo confío.
flamito rockero. Oh, queriendo el Lucario de abajo. Sí. ¿Sí o no? Qué bonito. Y el Chari Caballero también es bonito. Chari Caballero también, sí, verdad. Es bonito. Bonito. Mira su armadura. Chiquita. Lo bueno que usted sube súper rápido. Eso es el contra filete. Después quedó brígida. Claro. Yo que pego poquito, pero aguanto harto. Mira, mira, mira. Buena. Con esto somos ricos. Con esto somos ricos. Uy. Váyase nomás. Ay, no puede marcar. No, yo me voy, chao. Hay que hacer el de adelante nomás. Yo voy a pelear un poquito. Ahí. Mira, le hicimos harto daño, se van. Ya. Ya, no alcancé a subirse, vámonos. Esta partida yo creo que es que está para. Está blandito ese weón. Mira, mira, mira. No se lo esperó. No le alcancé. Mira la abejita, 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 aprovechemos que están ahí. Están para el loli. Lo maté. Buena. Abejita, 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 abejita. Vamos a marcarle nomás este loco. ¿Sí o no? Ah, tenemos jungla. Nada, así está. Está bien. Pero jungla pelea una con los monitos, po. Ah, listo. Gracias, por mano. Ahora gracias. Gracias. Ni un brillo, hermano. Yo me pico con los jungla, hermano. ¿Cómo estás, amor? Bien. Está muy bien. ¿Se murió? ¿Se pasó a morir? Viene un pajarito. Se murió. Mira la rana. La rana. ¿También se murió? Se murió. No aguantan nada. ¿Para qué van a pelear si se mueren al tiro, hermano? Ya. Tengo ulti. La abejita, abejita, abejita. Antes de botar, hagamos los monitos de arriba y de abajo. Está bien. Mira. Dice, el Gengar carreando. Qué grande el jungla. Qué grande el jungla, ¿sí o no? Cuando grande quiero ser como él. ¿Vota usted nomás, vota usted? ¿Ahora? Sí, sí. Démosle. Bien. Hacemos el Rotom y después vamos a robarle el farmeo arriba. ¡Viene el pájaro! Ay. Una ardilla. Buena, buen equipo. Vamos. Tengo 2 puntos, voy a ir abajo. Ya. Hay que hacer los farmeos, cabros. Para que no suban ellos, ¿sí o no? Yo creo que cuando grande todos vamos a ser como el Gengar, ¿sí o no? Un fantasma. Ah. Casi me pegan, cabrón, ¿eh? ¿De verdad, Dita, quiere venir para acá? ¿De verdad quería hacer esto? TTA dice, AHH, no me esperaba eso, jajaja. Me van a matar. Y no vuelvas por acá.
Me arranqué de pana. Hablarte el de Brígido, hermano. Oh, ¿quién está haciendo esto? Mira ese lugario del mal. Ah, oh, mira, teníamos jungla. Podría botar el jungla, ¿no? Vamos a ayudarlo. Bueno, ¿a cuánto está esa base? A 27. Tengo 40. Bueno, hagámosla. Bueno. Vamos a salir el monito. Bueno, yo me quedo aquí con el lugar para que no lo robe. Vienen, vienen, tengo dos, ¿eh? Pero aguanto, aguanto. Vamos. Yo soy el mejor logro del pasaje, por hermano, ¿eh? Vamos. Este entra a la cocina, ¿eh? Se hace un pancito. Necesito el escudito del. ¡Oh! Me la mataron. ¡Oh! La maté. Ya, vámonos, 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 vámonos. Me mataron, ya. Uf. A mí también. Está bien. Vamos, cajarito, tú puedes. ¿Qué está hasta el pariente cilantro? Mira, mira el pariente cilantro. Bien, pariente. Cuando tenga un hijo le voy a poner cilantro. Ibitetea dice, No. el jengar se fue. Se fue, po. Se fue alguien que en vez de quedarse ahí dando la pelea, se fue, po. A la burguesía. Voy para abajo, cajarito. Me la ardía. Ya pasamos por Abajo esta me está. ardillita. ¿Por qué usted quiere ir para acá a hablar conmigo? Voy para arriba. ¿Puedo ir a hacer esto? Una emboscada. ¿Viste? ¡Ay! ¡Oh, ¡Ay! ¡Me pegó la ulti! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ultió! Fue la carnada para que me haga Alguien la me está ulti. haciendo mal. ¡Vamos! ¡Ven aquí, po! ¡Vamos! Tenemos 13 segundos. 10. Se hace, se hace, se hace. Viene equipo, viene equipo. Voy a llenar y voy al medio. Viene, ¿quién viene? Abajo. Ardilla. Ondulada ardilla, para que la maten. Vamos. Se van, se van, se van. Se van a ir. Aburrido. Vuelvo, vuelvo. Vamos aquí, po. Están acá, están acá, están acá. ¿De la base, no? ¿Está pasando ahí allá? Acá hay tres. Hay dos que están fuera de radar. Este, ya. Pero amigo Lucas, si hemos pasado por esto, por la chita, no, no aprende usted. Le gusta, le gusta. Mira el pajarito. ¡Ay, va a Cuidado. voltear! Vamos.
Solo queda el pajarito. Lo pillamos acá, mira. A ver si cubo mi ulti. Para la estadística. 3, 2, 1. 1, alcancé a ocuparla. Buena. Para la estadística. ¿Cachai? Para que la sume. Para que diga, Wolframio ocupó tantas ultis. Oye, tenemos un tema que pidió Evita. ¿Ah? Ahí está. Si habláramos como yo, debería Evita de poner música. ¿Ah? ¿Sí o no? Que no es lo mismo que la Evita pone música. Nuestro MVP fue Cilantro, que también fue nuestro goleador, con 244 puntitos. El más letal fue Cilantro, que mató 17 larvas. Y con más asistencias, Wolframio Caricat, con 14 asistencias. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Nos vamos a los datos, a los números. El daño fue Cilantro, que metió 88.000 de daño, mientras que la que sufre soy yo, fue el tío Wolframio, con 49.000 puntos de daño. El más curado fue el tío Wolframio, con 16.000 puntos, también con el Kingar, ¿eh? Que participó, parece, estuvo ahí, ¿eh? Buena la partida, ¿eh? Buena la partida, hermano, ¿eh? Se me descarga el teléfono, es el paquete. Oye, bien equipo, ¿eh? Jugamos bien. Jugamos bien, estuvo simpático y estuvo bueno el cumpleaños, ¿eh? Hasta aquí vamos a dejar nuestro segmento de Pokémon Unite. De que estuvo bueno, ¿sí o no? Y recuerde que si usted está viendo esto en YouTube, se agradece harto, ayuda harto, un me gusta, una suscripción, un comentario, siempre nos ayuda a crecer ahí también en YouTube, ¿eh? Pero no se vayan porque este mambo sigue, ¿eh? A continuación vamos a ir jugando alguna cosita, yo vengo enseguida, 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 y yo creo que se nos viene Rocket League. Ahí para que descansen un ratito del Pokerol. Gracias, Caricat, gracias, Parente Cilantro, por participar, por apañar. Yo vuelvo enseguida, enseguida, enseguida.